Buenos días, niños y niñas, papitos y mamitas del aula amorosos, 5 años del turno mañana. Les saluda Sumi Martina para seguir con nuestra siguiente sesión. Muy bien, y para eso le he traído una cajita de sorpresa. ¿Quieren ver qué hay en esta cajita de sorpresa? Muy bien. Miren, chicos, mira lo que tengo acá. ¿Quieren saber qué hay aquí en esta cajita? Muy bien, ahora lo vamos a ver. A la una, a las dos, atentos chicos, mirando acá. A ver qué tenemos. ¡Uy! Mira lo que hemos estado. Mira lo que nos ha traído nuestra cajita de sorpresa. Muy bien, chicos, mira lo que ha traído. ¿Qué será? Una flor. Muy bien, chicos, una flor. Y ahora en la cajita lo vamos a dejar acá, en el piso, y vamos a seguir conversando con ustedes. A ver, para saber que si esta flor huele agradable o desagradable, ¿qué parte de nuestro sentido vamos a utilizar? A ver, díganme chicos. Para saber los olores agradables y desagradables. A ver, ¿usaremos la vista? ¿Qué cuál es de nuestro super sentido? Nosotros tenemos super sentidos y uno de ellos es importante también para descubrir los olores. Entonces, ¿cuál? ¿Nuestra vista? ¿Cuál sería? Nuestro... A ver, ¿qué dice? Dylan dice el olfato. Muy bien. A ver. ¡Ay, qué rico huele! Uy, ¿qué pasaría si no tuviera mi sentido del olfato? No lo podría oler. ¿Verdad, chicos? Muy bien, Florecita, gracias. Vamos a guardar y vamos a seguir jugando. Vamos a seguir jugando para descubrir los olores. Pero para eso, hoy vamos a jugar a contar los olores diferentes hasta 10. Muy bien, chicos. Para eso, le hemos traído un juego divertido donde vamos a descubrir los diferentes olores. En ahí están los olores agradables y los desagradables. Vamos a contar hasta el 10 y para eso vamos a encontrar los olores. Síganme, chicos. Y para eso, ¿qué número vamos a empezar primero? ¿De qué número? ¿Del número 1? Muy bien, Dylan. Dice Dylan del número 1. Muy bien, chicos. Voy a empezar por el número 1. Y para eso, encontré el número 1 acá, pero para eso, para saber qué olor es, tengo que cerrar mis ojitos. Bien cerradito, porque si los veo, ya lo voy a saber. Entonces, para descubrir, tengo que cerrar mis ojitos. A ver, voy a ver qué hay. Es algo durito, está con su bolsita. Y que voy a oler. A ver, voy a... descubrirlo con mi sentido ¿de qué? Con uno de nuestros super sentidos. Y es uno de nuestros super sentidos. ¿Cuál será? Para saber los olores. A ver, ¿quién me dice? A ver, Mía. Ah, Mía me dice que tengo que sentir con mi olfato. A ver. Ay, qué rico. A ver. Voy a ver si... Yo digo que es chocolate. ¡Ay! ¿Lo abro mis ojos? ¡Sí, es chocolate! ¡Muy bien! ¡Es chocolate! Lo voy a dejar ahí para que todos lo vean que es chocolate. ¿Y dónde lo podemos encontrar chocolate? ¿Lo podemos encontrar? ¿En qué parte? Podemos encontrar en la tienda, en nuestra cocina también, ¿verdad, chicos? Muy bien. Y seguimos. ¿Qué número sigue después del 1? El número... 2. Recuerden, chicos, que estamos contando hasta el 10, pero buscando los diferentes olores.
A ver, en el número 2, ¿qué habrá? Pero para eso tengo que cerrar mis ojitos. A ver, voy a... Miren, mis ojitos están bien cerraditos. No estoy haciendo trampa ni nada. Pero quiero saber esta botellita, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿O qué oler? A ver, voy a destapar para saber qué será. Ya lo olí. Ahora sí. ¿Qué será? ¡Es alcohol, chico! ¡Muy bien! ¡Es alcohol! ¿Y dónde lo encontramos el alcohol? Lo encontramos en el botiquín. ¡Muy bien, chicos! Vamos, seguimos buscando. Y llegamos al número 3. Y para saber qué hay en el número 3, ¿qué tengo que hacer? Cerrar mis ojitos. Voy a cerrar mis ojitos para ver qué cosa hay para descubrir. Es un pomito también. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. Voy a usar mi super sentido del olfato. Es... Ya sé qué es. Pintura. A ver. ¡Ah! Sí, pues es una pintura. Muy bien. Seguimos buscando. Muy bien. ¿A qué número hemos llegado? Al número 4. A ver qué encontraremos en el número 4. Y para descubrirlo, me voy a cerrar los ojitos. A ver qué habrá. También sigue habiendo muchas botellitas. ¿Y qué habrá? Voy a echar su tapita. Lo voy a abrir y para saber, bueno, voy a usar uno de mis super sentidos del olfato. Huele. Sillao. A ver. ¡Uy! Lo descubrí. Muy bien, sillao. Muy bien. Seguimos buscando. ¿Y dónde lo encontramos el sillao? ¿Dónde? En la cocina. Muy bien, lo dejamos. Seguimos buscando. Y llegamos al número 5. Aquí también habrán olores, pero quiero saber. Y para eso voy a cerrar mis ojitos para descubrir qué olores. ¿Será? Ay, pero... Mi super sentido del olfato me dice que es un kion. A ver, voy a abrir mis ojitos. ¡Uy, verdad! Era un kion. Muy bien, mi super sentido no se equivoca. Lo dejamos ahí. Seguimos. A ver. ¿A qué número hemos llegado ahora? Al número 6, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué habrá en este número 6? ¿Qué olor habrá? Y para eso voy a cerrar mis ojitos para usar mi super sentido de... A ver, ¿de qué, chico? Del olfato. A ver, ¿qué es? Se está envuelto, pero... A ver. Huele riquísimo, pero mejor lo voy a destapar. A ver, ¿qué será? ¡Ay, qué rico es un... ¡Es un jabón! ¿Dónde lo encontramos, chicos, el jabón? ¿Dónde? ¿En la cocina? ¿Dónde? A ver. ¡En el baño! ¡Muy bien, Francesca! ¡Muy bien, en el baño! Le dejamos el jabón ahí y seguimos buscando el número que corresponde. A ver, ¿en qué número? ¿De 6 que sigue el número? 7. ¡Muy bien! Y para saber qué hay en el número 7, ¿qué tengo que hacer? Cerrar mis ojitos. A ver, para usar mi super sentido. ¿Qué habrá acá? ¿Qué habrá? No sé, chico, ¿qué será? Ay, este tiene un huequito. Por acá lo sacaré. A ver. ¡Ay, qué rico huele! Ay, ¿qué será estos palitos? Pero huele rico. ¡Ah, es canela, chico! Yo sé que es canela. Voy a abrir mis ojitos. ¡Uy, sí, es canela! Mi super sentido del olfato no se equivoca. Muy bien. Y seguimos buscando, porque ya llegamos al número 7, ahora llegamos al número 8. Y tenemos, a ver, ¿qué habrá? Pero quiero saber, pero para eso tengo que seguir cerrando mis ojitos para descubrirlo. A ver, voy a cerrar mis ojitos. También siguen las botellitas. ¿Qué será? Ay, qué rico huele. Ah, ya sé.
Jarabe para la tos. Qué rico huele también. A ver, voy a abrir mis ojos. Ah, es jarabe, chico. ¿Y dónde también lo podemos encontrar? En el botiquín. Muy bien, lo podemos encontrar en el botiquín. Ya, vamos a seguir caminando, caminando, caminando. Del 8 sigue el número 9. ¿Qué habrá acá? Quisiera saber, pero para eso sí. ¿Qué tengo que hacer, chicos? Cerrar mis ojos para descubrir el siguiente olor. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, está mojadito. A ver. Ay, a ver, chicos, ¿qué es? ¡Cebolla! Mi super sentido del olfato me dice que es cebolla. ¡Ah! ¡Es cebolla! ¡Mira, chico! ¿Y dónde lo podemos encontrar? En la cocina. Muy bien, lo dejamos acá. Seguimos caminando y llegamos al número 10. Muy bien, chicos, llegamos al número 10. Y para saber qué hay en este número 10, qué cosas habrá y qué vamos a poder oler con nuestros super sentidos, tengo que cerrar mis ojitos. A ver, cierro mis ojitos bien cerraditos y voy a ver qué cosa habrá. Uy, es una botellita, ¿por qué? A ver, ¿qué será? ¿Será? Uy, no lo puedo abrir. Ya lo logré, ya lo logré. Ahí voy a oler. Con mi super sentido del olfato, voy a oler. Uy, qué rico. Ya sé qué cosa es. Es perfume. A ver, voy a ver. ¡Uy, chicos! ¡Es un perfume! Muy bien, chicos. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En el cuarto, en nuestro tocador, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve? Para echarnos, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Hemos descubierto cuántos objetos que tienen olores hemos descubierto. ¿Cuántos? ¿9? A ver, ¿qué me dice? ¡10! Muy bien. A ver, vamos a contar. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, 10 olores hemos encontrado. Muy bien, chicos. ¿Y cuáles eran esos objetos? Era un chocolate. ¿Era qué? A ver, chicos, ayúdenme. Alcohol. Témpera. Guión. Sillao. Jabón. Canela. Jarabe. Cebolla. Y perfume. Muy bien. Y todo eso de ahí tiene olores. ¿Verdad, chicos? Muy bien, chicos. ¿Qué hemos aprendido hoy? Muy bien, chicos. ¿Qué parte de nuestro super sentido hemos utilizado para descubrir los diferentes olores? A ver. Ah, muy bien. Nuestro sentido del olfato, que nos ayuda a descubrir los olores agradables y desagradables. Muy bien, chicos. ¿Y será importante nuestro sentido del olfato? Sí, muy bien. ¿Y por qué será importante? Ah, ¿qué me dice? Es importante porque nos ayuda a descubrir los olores en diferentes objetos agradables y desagradables. Muy bien, chicos. Y para ustedes, ¿cuál será el olor agradable? ¡Ah, muy bien! Bueno, para mí, chicos, para mí el olor agradable, para mí, es el perfume. Me puedo echar acá y a mi cuellito, a mi cuerpecito y tengo el olor agradable. Muy bien. Muy bien, y ahora el olor desagradable, ¿cuál sería para ustedes? A ver, ¿qué me dicen? ¡Ah, muy
Muy bien, chico. También puede ser un olor desagradable. Muy bien. Y para mí, el olor desagradable, que no me gusta ese olor, es la cebolla. ¿Ves? Hemos descubierto los olores agradables y desagradables. Muy bien, chicos. Espero que a ustedes les haya gustado el juego de descubrir los olores mediante juego, contando hasta el número 10. Espero, chicos, que ustedes lo pongan en práctica en su casita. Jueguen con los diferentes olores que tengan en su casita, lo juntan y hacen su juego. Lo van descubriendo y eso me lo envían. Se toma su fotito, videito, me lo envían al WhatsApp. Muy bien, chicos. Y así sabré que ustedes también han descubierto olores. Muy bien, chicos. Me despido hasta la próxima sesión. ¡Chao!